Lo más retador durante toda la actividad fue entender que ya no estaba trabajando con personas que estaban bajo mi cargo, sino que estaba trabajando con pares. Tenía que escucharlos, tenía que devolverme 20 años en mi experiencia laboral y reaprender esa situación, escucharlos, negociar y después de esta negociación llegar a soluciones. En el reto, la experiencia fue totalmente sorpresiva. Me encontré con muchos gerentes de diferentes ramos, de diferentes sectores de la industria y tuve que aprender a escucharlos. Ya no solamente era dar órdenes y que alguien las ejecutara, sino que tenía que llegar a una conciliación. La metodología fue, nos dieron un caso que no tenía nada que ver con el sector donde yo me desempeño normalmente. Era sobre el sector salud y bienestar. En la costa caribe en Colombia, y teníamos que llegar a una solución para exportar estos productos hacia los diferentes países de Latinoamérica. En muy poco tiempo teníamos que entrevistar a los diferentes actores, entender la problemática y generar una solución. Fue realmente grato que al final la solución fue aplaudida por los actores del ecosistema. Bueno, yo escogí el EMBA de la Universidad de los Andes porque después de 12 años de estar trabajando como gerente en diferentes compañías, decidí darle un vuelco a mi vida y regresar a la universidad. Decidí que tenía que escoger la mejor posibilidad disponible en el país, en Colombia, y descubrí que la Universidad de los Andes está muy bien rankeada tanto en el país como en Latinoamérica y en general internacionalmente. Durante el proceso de entrevistas me cautivó además que no solamente era meterme conocimientos, sino que además se iban a centrar en mí, iban a potencializar todas mis virtudes y elevarlas a un rango mayor.